Bueno, señorita, muy buenas tardes ya. Vamos a dar entonces 5 minuticos a que se terminen de unir tus compañeros. Listo. Bueno, profe. Bueno, muchachos, muy buenas tardes ya. Yo creo que entonces ya podemos ir empezando. Les voy a empezar entonces a compartir mi pantalla y me comentan cuando la estén viendo. Ah, bueno, ¿me escuchan bien? Sí, profe. Gracias. Listo, ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Señora. Mira si se inicia graduación. Gracias, Katie. Listo.
Entonces, bueno. Bueno, entonces como anuncios parroquiales, ya hoy cierro el formulario de la clase práctica el lunes. Si hay clase práctica, porque yo lo miré como ayer o antier y ya había pues las suficientes personas para hacer una clase práctica. Y les mando en la tarde, entonces, cuál sería, o sea, qué se tendría como que llevar y como la explicación de la práctica como tal. Bueno. Entonces, muchachos, habíamos comenzado con los temas de nutrición del cultivo, ¿cierto? A grandes rasgos hablamos que nutrición vegetal, entonces era cómo los vegetales absorben los nutrientes necesarios para su vida. Hablábamos que las tres cosas importantes eran materia orgánica, microorganismos y minerales, entonces se necesitaba como el compendio de las tres M's actuando. Hablamos que eran los microorganismos los que movían los minerales de un lado a otro y los iban haciendo disponibles, ¿cierto? Vimos el tema de la teoría de la trofobiosis, que era que, digamos que a un vegetal que tenga como toda su parte nutricional balanceada, completamente balanceada, sin excesos ni y sin déficits. No va a tener ataque pues de otros organismos, era como la parte ideal que buscábamos con la nutrición. Vimos cuáles eran los nutrientes esenciales para la planta, que esos nutrientes esenciales absolutamente todos eran importantes. Esa clasificación de macro, secundarios y micro se da por la cantidad que se necesita. De unos se necesita un platado, de otros solo se necesita una pizquita, ¿cierto? Vimos que para que la planta los tome deben estar en una forma química aprovechable, entonces porque estén en el suelo no es garantía de que la planta los pueda tomar. Entonces, como nosotros no nos comemos los frijoles así, sino así, después de un proceso de calor, las plantas también entonces simplemente absorben los minerales cuando están en cierta forma química aprovechable. Los minerales tienen relaciones entre ellos, entonces de ahí es que los balances sean muy importantes. Miramos un tema de cómo sé yo qué tan balanceado está mi cultivo, entonces podemos echar mano análisis de suelo, podemos echar mano análisis de hoja y hay un tema que es visual, que también nos sirve mucho para saber más o menos cuándo tenemos ciertas deficiencias. Hablamos de la materia orgánica importante en la estructura del suelo. Y en esa estructura entonces se convierte pues en hogar de microorganismos de la raíz, ¿cierto? Se convierte en un lugar donde la raíz puede habitar y donde hay movimientos pues de agua y de aire que se necesitan para la vida. Hablamos entonces de la parte microbial y que finalmente esto es lo que hace un suelo vivo. Entonces, así como nosotros hablamos que hay cadenas tróficas y que está la planta, el conejo que se come la planta, el tigrillo que se come al conejo. Entonces, todas esas redes tróficas también se dan a nivel de suelo y a manera micro y a manera macro, ¿cierto? Por ejemplo, acá en este ejemplo, ya el depredador máximo se vuelve el ave, que ya se come pues los insectos o las larvas o los diferentes organismos que están en el suelo. Listo, empezamos entonces que dentro de la agricultura orgánica, entonces digamos que empezamos a trabajar con abonos orgánicos y empezamos a tener en cuenta entonces esa relación o esa importancia, empezamos a darle la importancia que tienen los microorganismos, la materia orgánica y la parte mineral dentro de la nutrición, no centrarnos solo en la parte mineral. Entonces hablábamos de que todo es una red de relaciones. Vimos la parte de pues, lo que habíamos hablado, el abono, que ya lo veíamos hablando. Entonces hay una temperatura a la que debe llegar ese abono.
hay una mueda con la que debe empezar, hay un pH con el que debe empezar, la relación carbono-nitrógeno es importante para poder que hayan el compendio de bacterias, de hongos y de microorganismos que necesitamos que vengan y nos activen todos estos procesos. Y hay dos etapas, entonces, no, hay pues cuatro etapas marcadas, pero digamos que en toda esta etapa, donde él va moviendo temperatura, va moviendo el pH, entonces llega un punto, o sea, se está tratando de estabilizar. Cuando se estabiliza totalmente, entonces hablamos de que llega a la maduración. Cuando hablamos de que llega a la maduración, es que hablamos que tenemos ya un humus muy estable que no va a sufrir como muchas modificaciones de por sí, y ese es el que necesitamos. ¿Me recuerdan? ¿Esta diapositiva ya la habíamos visto o esta todavía no? Sí, la habíamos visto. Listo, gracias. Entonces, bueno, entonces aparecen abonos, por ejemplo, el abono tipo bocachi, que se utiliza mucho y que está siendo muy mencionado pues últimamente. Entonces son abonos que van teniendo en cuenta las 3 M's y además tienen en cuenta el proceso normal que debe seguir un compostaje. Entonces hacen la relación carbono-nitrógeno, ¿cierto? Le agregan microorganismos, trabajan con materiales altos en nitrógeno que son los estiércoles, regulan el pH, etcétera, etcétera. Entonces son abonos que desde su concepción, desde mirar qué materiales vamos a utilizar, entonces empezamos a construirlos, ¿cierto? O a pensarlos, hacer sus formulaciones que tengan microorganismos, materia orgánica, minerales y que cumpla pues con todos los procesos normales de un abono como tal. Bueno, aquí tenemos el tema del agua, ¿cierto? El tema de que esté bien drenado. Entonces, listo. Entonces, yo creo que habíamos llegado hasta esta parte. Entonces, en esta parte habíamos hablado de, por ejemplo, lo importante de los inóculos microbiales como tal. Entonces, dentro de los inóculos microbiales, entonces nosotros podemos, o sea, hay diferentes formas de obtener esos inóculos. Entonces, nosotros hicimos una que era la de buscar troncos en descomposición que tuvieran un micelio blanco. Y en esos troncos en descomposición que tuvieran un micelio blanco, utilizamos ese material que ellos estaban descomponiendo y con ese material entonces hicimos, digamos que ese caldo microbial. Que ese caldo microbial, por ejemplo, nosotros podríamos pensar en utilizarlo acá en este bocachi como inóculo de microorganismos, ¿cierto? Hay gente que le echa levadura, ¿cierto? O enriquece el bocachi con levadura. Hay personas entonces que utilizan el manto forestal, entonces hacen preparaciones como esta, van y buscan tierra de montaña, van y buscan esta es con salvado de arroz, con melaza y con suero de leche. Y con eso entonces hacen la preparación para tener como su inóculo de microorganismos. Lo importante o lo que tienen que tener en cuenta es que la idea es que nosotros no estemos sacando las cosas del bosque siempre, entonces no siempre ir a buscar la tierra de montaña o no siempre ir a buscar los palitos en descomposición, porque de todas maneras pues ese ecosistema necesita esos microorganismos ahí. La idea es que nosotros los cojamos una sola vez, por ejemplo, y de esa sola vez, ya cuando tengamos un bocachi, que sabemos que tiene un montón de microorganismos interesantes, ya cogemos un puñado de ese bocachi. Entonces muchas veces se van a encontrar en que no utilizan más manto forestal o no utilizan microorganismos, sino que lo que utilizan es parte de un bocachi anterior. Entonces un bocachi que les haya quedado bien utilizado lo pueden volver a usar. Bueno, yo miro una cosita. Profe, yo no entendí lo de las temperaturas, ese cuadro. Isa, yo creo que me estás hablando, pero no escucho.
Yo me escucho. Pero muy pasitico. Si de pronto quieres escribir en el chat. Entonces, bueno, mientras Isa va como resolviendo el problema del audio. Entonces, listo. Entonces, digamos, muchachos, que el mensaje que yo sí quiero, pues, que quede como claro, es que estos ingredientes sí se pueden ir cambiando, ¿cierto? Y se van cambiando conforme, ¿cierto? A, pues, como al lugar o al contexto en el que estés. Lo importante es uno saber si ese ingrediente se cambia, cuál sería el equivalente, ¿cierto? Entonces, ah, tenemos una cascarilla de arroz que nos aporta carbono. Bueno, ¿qué otro elemento nos aporta carbón? Tenemos un estiércol. Alice, Isabel, ya te amplió esa parte. Entonces, tenemos un estiércol que es rico, por ejemplo, en nitrógeno, ¿cierto? Entonces, ¿por qué lo puedo cambiar? Tenemos la melaza que le ayuda, es como de fuerza a estos microorganismos, les da energía. Entonces, tal vez puedo utilizar panela, después utilizar azúcar. Tenemos una cal que regula el pH, pero resulta que si yo utilizo ceniza de fogón, también voy a tener una regulación del pH. Si yo utilizo harina de rocas, ¿cierto? Que esta harina de rocas, entonces se utiliza mucho dentro de la parte orgánica, siguiendo eso que les explicaba acá, que las reservas de nutrientes inicialmente están dentro de la roca madre, entonces lo que hacen es que la fraccionan en pedazos chiquitos y como son compuestos que están enriquecidos en microorganismos, entonces pasa rápidamente por estas fases. Eso ahorita se las explico. Sí, profe, una pregunta. Adelante. Es que yo estoy en la universidad y el miércoles en el compostaje me apareció algo ácido, como 9.1. Entonces yo, para mantenerlo estable, yo traje unas lombrices californianas. De esa, entonces, cierto que me ayuda a mantenerlo más bien como equilibrado. Bueno, acuérdense que de todas maneras el pH, de todas maneras las lombrices tienen unas condiciones especiales de pH y todo, que tendrías que revisar primero, ¿cierto? Entonces no puedes como combinar los dos procesos. El lombricompostaje entonces se maneja de forma un poquito diferente. Pero recuerdan que, por ejemplo, ahí de una vez aprovecho para explicarle a Isabel. Entonces, cuando hablamos, empecemos con el pH. Entonces, son varias fases, ¿cierto? Entonces, mesófila, termófila, una de enfriamiento y una de maduración. Cuando nosotros hablamos de que el pH empieza de 6 a 7,5, entonces este pH óptimo de 6 a 7,5 es ese pH inicial con el que vamos a empezar. Pero a medida que sea el proceso, ese pH va a ir cambiando. Entonces, cuando está la primera parte, que es la primera parte que es mesófila, ese pH te va a bajar mucho. Bueno, claro que usted me preocupa porque es que 9,1 le subió mucho. Entonces, ese, pero mira que aquí él sí hace una curvita hacia arriba, ¿cierto? Va a bajar mucho, mucho, entonces se vuelve ácido. Entonces, cuando se vuelve ácido es porque hay ciertos microorganismos actuando. Acá, por ejemplo, está toda la parte de bacterias acidolácticas. Después, el pH sube más y después él tiene que empezar a bajar y más o menos se te vuelve a regular a 7,5. Entonces, yo supongo que si ese pH te subió tanto, porque ustedes no empezaron a un pH tan alto, que vas más o menos en esta fase, ¿cierto? Y a medida que él va calentando, te debe estar ya calentando, ya él vuelve y se te vuelve a regular al pH inicial. Entonces, más o menos se te vuelve a regular a 7,5.
La regulación del pH, la regulación de la humedad y la relación carbono-nitrógeno, estas tres solo se regulan al principio, ¿cierto? Entonces son como las condiciones iniciales para empezar. Ya la temperatura, cuando aquí nos dicen 70-75, es porque él va a empezar a temperatura ambiente y tiene que subir las temperaturas en su fase más alta, más o menos a 75 grados centígrados, para que ahí pues, se mueran como los microorganismos patógenos. Pero si sube más es un problema porque ya también nos mata esos microorganismos benéficos que queríamos guardar. Y ya después la temperatura vuelve y empieza a bajar hasta que se estabiliza. Entonces, cuando hablamos de la fase de estabilización, es cuando ese pH ya se te va a dejar de mover, se te queda de estabilización, no de maduración. Estabilización es acá donde se está moviendo, de maduración. Entonces, es cuando ese pH ya se queda quietecito y se quedan los valores que es, y esa temperatura ya se queda quietecita y se quedan los valores que es. Entonces, posiblemente, si vos tenés un pH que subió más, posiblemente vayas por esta etapa. Vos debiste tener un pedazo en la que te bajaba y ya la que te subió hace 9.5. No sé si ahí, Víctor, te va quedando un poquito más claro. Sí. Y el proceso del lombricompostaje sí te recomiendo que lo mires porque el proceso es diferente. O sea, ellas también necesitan cierto pH para trabajar. La humedad, por ejemplo, de ellas no empieza a 60, sino que empieza a 80. El sustrato debe estar más húmedo. Entonces, eso es otro compostaje interesante, pero es diferente. ¿Listo? Es diferente en cuanto pues como a los factores que hay que tener en cuenta. ¿Listo? O a los factores, no, a los estándares que hay que tener. Okay. Bueno, sí, adelante. ¿Hay alguien tratando de hablar o...? Listo. Isabel, ¿te quedó como más clara acá lo de estos temas? Listo. Entonces, sí, son varias fases. Humedad, pH y relación carbono-nitrógeno es la ideal a la que deben empezar. Temperatura es la máxima a la que debe subir, ¿cierto? Y bueno, y ya sabemos que los pH se van moviendo hasta que se estabilizan, la temperatura se va moviendo hasta que se estabilicen, y ahí es que hablamos de un compost maduro o un compost que ya se estabilizó. Bueno, aquí veíamos entonces cómo, entonces en el bocachi lo que hacen es que empiezan a coger ingredientes teniendo en cuenta todas estas cosas. La forma de obtener los microorganismos puede variar, ¿cierto? Hay diferentes formas de hacerlo. Nosotros hicimos una, pero van a encontrar diferentes formulaciones. Y todas esas formulaciones, o sea, el tema de que no se estandaricen, va muy ligado a como que se puedan tener en los diferentes contextos la misma tecnología, ¿cierto? Con las cosas que se tienen disponibles, con las cosas que se pueden conseguir allá. Entonces, no que porque uno no sé, dónde está, no consigue pulidura de arroz, entonces yo no puedo hacer esto, ¿no? Entonces ya viene, entonces aparece el afrecho de maíz y así van apareciendo pues como diferentes cositas. Hablamos que otra forma de hacerlo, por ejemplo, es que en el mismo establo empiezan a activar los ingredientes, o sea, le meten la parte microbial desde que está acá en el establo. Entonces, digamos que los estiércoles, como ellos tienen microorganismos que nos interesan, entonces no los podemos dejar al sol y al agua como queramos. Entonces, muchas veces se toman eso, o uno está detrás del animal prácticamente, el depositando y el cogiendo, o se toman de aquellos animales que están estabulados. Entonces, acá mientras ellos están estabulados, se les tira la cascarilla de arroz o se les tira el aserrín que se va a utilizar dentro de la preparación, y ese aserrín o esa cascarilla va recogiendo los orines, que eso se vuelve en fuente también de nitrógeno, va recogiendo las heces, que también son fuente de nitrógeno y de microorganismos. Y con 3 a 5 días de antelación se le aplica 10 litros de agua,
medio litrico de melaza y 10 gramos de levadura. Entonces digamos que aquí empezamos a activar y eso ya lo llevamos pues a la preparación completa que vamos a hacer. En todo caso, o sea, hagámoslo como por el método que lo hagamos, ¿cierto? Y cambiemos los ingredientes como les necesitemos cambiar. Lo importante es que esos ingredientes deben de quedar muy bien mezclados. O sea, la mezcla que se haga, la mezcla que sale, debe ser una mezcla homogénea. Entonces, habrá la gente que llegue, haga, digamos que cada una de las capas y ahí le eche melaza, agua y levadura y después empiece entonces a revolver todo eso y lo pase de un lado a otro, ¿cierto? Habrá la persona que primero mezcle en seco y al final entonces empiece a esparcir el agua de manera homogénea. A mí me gusta, por ejemplo, hacer esas capitas y irle echando el agua, me parece que queda mejor revuelto, además que es menos pesado, digamos, revolverlo, porque estas pilas, los volteos físicamente, pues es como exigente, ¿cierto? Entonces, hágalo por el método que lo haga, lo que usted tiene que tener en cuenta es que absolutamente todo te quede bien mezclado, que no quede la cascarilla por acá, el estiércol por acá, la cal acá, ¿cierto? Entonces todo tiene que volverse una mezcla homogénea y uno lo ve porque en el color se va volviendo un color homogéneo como tal. Bueno, bueno, lo otro importante, entonces muchas veces uno tiene el sesgo de cuando está trabajando con estos orgánicos, entonces no está como utilizando los suficientes minerales, ¿cierto? Porque uno está acostumbrado a adicionarle los minerales en ciertas formas químicas. Entonces, muchas veces yo también, pues a mí me pasó, no sé si a alguno le ha pasado, entonces yo programaba materia orgánica por aparte y como si eso no tuviera minerales, como si eso solo fuera materia orgánica y ya programaba la fertilización que yo sabía cuánta, digamos, cuánta proporción de nitrógeno, de potasio, de fósforo o de diferentes minerales me tenía. Pues resulta que cuando uno mira la materia orgánica, ella también es cargada en diferentes minerales y en diferentes proporciones como tal. Entonces, por ejemplo, han analizado diferentes tipos de estiércol para ver entonces cuánto contiene nitrógeno, fósforo y potasio, ¿cierto? Que es lo mismo que vemos en los bultos, 15, 15, 15, 15% de nitrógeno, 15% de fósforo, 15% de potasio. Entonces, lo han analizado cuánto se tienen como en los diferentes estiércoles. Entonces encontraron, por ejemplo, que en promedio el del caballo tiene 6.7 de nitrógeno, 2.3 de fósforo y 7.2% de potasio. Si llegamos y lo contrastamos con una gallina, entonces encontramos que la gallina tiene 15% de nitrógeno, 10% de fósforo y 4% de potasio. Entonces vean cómo este gallina puede ser tan cargado como lo es uno de esos abonos pues, que, de síntesis química. Por eso es que muchas veces cuando utilizamos gallinaza, entonces vemos que esas hojas se ponen de un verde muy fuerte, muy intenso, y entonces de pronto nos puede gustar ese abono. Sin embargo, por ejemplo, como es más cargado en nitrógeno y en fósforo, yo podría pensar en hacer este compostaje a base de gallina para plantas que están en pleno crecimiento, ¿cierto? Que apenas no están creciendo, pero cuando voy a aplicarlo a plantas que ya crecieron, que están fructificando, ¿cierto? Que ya son adultas, tal vez podría pensar en uno de caballo o en uno de oveja, ¿cierto? Utilizar estos tipos de estiércoles que son más cargados en potasio y los necesito más en la parte de floración y de fructificación. Entonces, bueno, digamos que en conclusión, entonces, estas diferentes cositas que yo utilice, entonces van a estar cargadas también de diferentes minerales. Cuando yo no, o sea, digamos que yo no tengo acceso pues, a estar haciendo análisis, el costo o lo que estoy haciendo no da como para pagar análisis como tal, uno lo que hace es que combina de diferentes, ¿cierto? Combina como diferentes fuentes, buscando
que en esta reserva que deja el suelo, yo me vuelvo, en esta reserva del suelo hayan diferentes cosas, y por eso es que hablamos que no solo queda arroz, entonces que acá se vayan guardando diferentes nutrientes en diferentes proporciones como tal. Bueno, bueno, entonces hablamos que era muy importante una relación carbono-nitrógeno. Entonces, en una relación carbono-nitrógeno, del nitrógeno se me alimentan ciertas bacterias, del carbono se me alimentan ciertos hongos. Entonces, cuando yo digo que el compostaje debe iniciar con una relación carbono-nitrógeno de 31, ahí es que estoy diciendo, o sea, digamos que ese es el rango donde tanto esas bacterias como esos hongos van a estar activos como tal. Cuando yo tengo elementos que voy a utilizar en mi compostaje que son muy estables, o sea, son estos o estos, y de pronto yo voy a manejar volúmenes grandes que necesite el dato exacto de qué relación carbono-nitrógeno tienen, pues yo mando a hacer el análisis. Si de pronto es algo más pequeño o yo no tengo acceso a estos análisis, lo que puedo hacer es que trabajo con estos promedios, ¿cierto? Entonces, digamos que ya se han dado a la tarea de, por ejemplo, tomar el análisis de muchos tipos de residuos de cocina y te dicen, vea, cuando usted utiliza solo residuos de cocina, la relación carbono-nitrógeno está más o menos 15 a 1. Cuando usted trabaja con papel periódico, estos papeles o estos cartones debe ser que no estén impresos, ¿cierto? Que no estén contaminados por tintas. Cuando usted trabaja con estos temas de papel periódico, la relación carbono-nitrógeno es 400 a 1. Entonces, aquí es que hablamos que este es muy rico en carbono y que el estiércol, por ejemplo, que es una relación 5 a 1 o 25 a 1, puede constituirse en un elemento más rico en nitrógeno. Lo mismo los residuos de comida. Hay este tipo de tablas generales, entonces que te van a dar una idea, ¿cierto? De aquí uno se puede guiar mucho, de cuánto porcentaje de carbono, de nitrógeno, de fósforo y de potasio me pueden estar aportando, pues estos diferentes productos, ¿cierto? Entonces, si uno quiere ser como un poquito más juicioso, pero no tiene cómo hacer las cuentas desde un análisis, entonces se apoya en estas tablas, y con estas tablas, entonces, hace las cuenticas que necesita. Bueno, hasta acá vamos bien, muchachos, ¿o tienen alguna pregunta? Entonces, listo. Entonces, digamos que hablamos que el tema de que el compostaje me suba la temperatura, entonces es uno de los factores que me asegura que mi compostaje no va a estar pues como con patógenos que se me vayan a ir a la planta. Y lo otro que me asegura cuando yo sé que subió la temperatura y empezó a bajar es que el compostaje no paró el proceso en alguno de estos lados. Entonces, cuando el compostaje no me sube la temperatura hasta donde yo necesito, yo no mato esos patógenos del suelo que no quiero echar a las plantas. Y cuando me para, ¿cierto? Por acá, entonces quiere decir que hubo algo que causó que se parara el proceso. Y en ese algo que causó que se parara el proceso es que yo voy, lo echo a campo y resulta que en campo empieza a calentar. Reanuda como el proceso. Por ejemplo, muchas veces se para el proceso por falta de humedad. Entonces, cuando el campo llega y llueve, él vuelve y reanuda el proceso y me quema las plantas como tal. Bueno, hasta ahí vamos bien. ¿Alguna pregunta? Hay unas plantas más susceptibles que otras, ¿cierto? Estos temas fitosanitarios o estos temas de quemazones, pero en general sí tenemos pues que tratar de trabajar como con compostajes, con un buen proceso. Cuando el compostaje a mí no me sube la temperatura, ¿cierto? Quiere decir que los microorganismos no se están activando.
Yo, por ejemplo, tengo la opción de subir la temperatura con nitrógeno. Entonces le puedo, por ejemplo, agregar un poquito más de estiércol a ver qué pasa. Y cuando por el contrario es un compostaje, bueno, esto puede ser útil, por ejemplo, en zonas frías que es tan difícil que la temperatura empiece a subir. Entonces, muchas veces uno lo que hace es que en las proporciones de estiércol lo recargo un poquito más. Bueno, y en zonas calientes, que de pronto me subió mucho la temperatura, entonces una de las acciones que yo puedo tomar, una, puede ser subir el material rico en carbono, entonces subir temas de aserrín, subir temas de papel, subir temas de cascarilla de arroz. Pero esta es solo una de las acciones, porque yo también puedo voltear, ¿cierto? También puedo ventilar. También puedo trabajar con materiales más gruesos que permitan que se airee. Entonces, digamos que yo tengo como diferentes opciones para trabajar en el caso de que se me esté pasando la temperatura del rango máximo como tal. Bueno, aquí hay, por ejemplo, un ejemplo. Aquí hay, por ejemplo, una muestra, ¿cierto? De qué podrían, o sea, cuáles serían los materiales que yo podría utilizar para hacer un buen compostaje con una buena relación carbono-nitrógeno. Entonces me dicen, vea, usted puede utilizar más o menos 20 kilogramos de residuos crudos. Entonces, ese sería un compostaje como para la parte urbana, hablando pues desde la parte de las cocinas. Entonces, utilice más o menos 20 kilogramos de residuos crudos por 2 kilogramos de pasto por 20 kilogramos de hojarasca. Y ahí vas a tener una relación 30-1, interesante. O una parte más rural, vea, puede utilizar residuos crudos, puede utilizar hojarasca y residuos secos y puede utilizar estiércol de vaca. Entonces, 15 kilogramos de residuos crudos, 20 de hojarasca y 2,5 de estiércol de vaca. Y ahí también va a tener una buena relación 30-1. Entonces, digamos que uno va creando estas relaciones, depende de lo que tenga disponible, ¿cierto? Lo importante es llegar a esta relación 30-1. Bueno. Entonces tenemos pues los temas del monitoreo de compost. Entonces tenemos que cuando yo tengo baja aireación, entonces no se evapora bien el agua. Entonces voy a ver excesos de humedad. Entonces cuando yo siento que mi compost está demasiado húmedo, que mi compost está pudriendo, que mi compost no está entrando aire. Entonces tengo que mirar si lo volteo, tengo que mirar si le adiciono cierto material que permita la aireación, entonces material más grueso, pedazos de palo, más cascarilla de arroz. El caso es que necesito subir como el oxígeno que se está moviendo en esa pila. Cuando, por el contrario, por ejemplo, no me sube la temperatura, yo tengo que mirar si de pronto yo tengo un exceso de aireación. Entonces de pronto tengo que picar el material más fino, tengo que de pronto adicionar más agua, ¿cierto? Bueno, ¿cierto? Entonces, bueno, cuando yo de pronto veo que entonces estoy demasiado aireada, entonces bueno, tengo que mirar también entonces cómo controlo eso. Bueno, lo mismo cuando tengo humedad insuficiente, estos temas de humedad insuficiente puede ser lo que cause, por ejemplo, que el proceso se pare en esta parte, acá. Entonces uno dice, pero ¿por qué se me pararía un proceso? O sea, ¿por qué los microorganismos dejarían de hacer su proceso? Puede ser que no tengan el suficiente agua. Entonces, cuando yo no tengo el suficiente agua, entonces pues debo regular, debo pues añadirle más agua. Obviamente esto es solo en una fase inicial, ¿cierto? Entonces ese 50-60% es solo para la fase inicial, porque ya después de eso él va a empezar a evaporar y va a empezar a sacar agua como tal. O debo utilizar material que tenga más agua de por sí. Entonces, cuando pico más frutas, ¿cierto? Cuando utilizo los restos de cocina, puede ser material que sea más húmedo.
Ya cuando yo me paso de agua, entonces lo que causa es que ya no hay casi oxígeno. Entonces yo lo que puedo hacer es o volteo la mezcla o utilizo aserrines o pajas o hojas secas que tengan más alto contenido de carbono y que me ayuden a retener esa humedad como tal. O que me den pues ese, digamos que me ayuden a airear también. Cuando las temperaturas son bajas, entonces pueden ser varias cosas. Hablábamos, puede ser que no tenga casi humedad, puede ser que tenga material insuficiente. Entonces, cuando hablamos de material insuficiente, es que esto se calienta, es porque hay mucho alimento disponible para los microorganismos. Entonces, ellos crecen las poblaciones y empiezan a hacer todo su proceso. Si yo no le tengo casi residuos de cocina, si yo no tengo casi estiércoles, si yo no tengo alimento para que ellos crezcan sus poblaciones, entonces puede ser otra de las razones, pues, por las que no se me caliente nunca el compost. Hablamos de el nitrógeno, ¿cierto? Ayuda a que estos procesos se calienten. Entonces, muchas veces si estoy en un sitio frío y la temperatura no me da, pues no empieza. Entonces, puedo mirar si añadirle un poquito más de estiércol, ¿cierto? A hacerlo más cargado como en nitrógeno para que las temperaturas empiecen a subir. Ya cuando tengo temperaturas muy, muy altas, entonces yo ya puedo mirar si volteo la pila, si miro que la humedad si esté en 55 y 60%, puede ser que la humedad la empecé más bajita. ¿Qué más? Bueno, muchas veces bajo el tamaño de la pila, ¿cierto? Entre la pila más alta esté, más temperatura me guarda. Entonces, bueno, esas son las cositas que podemos ir como haciendo como tal. Hablamos de rangos adecuados de pH, esto es solo cuando inicia, o sea, es darle las condiciones cuando él inicia, porque ya vimos que a medida que el compostaje se va haciendo, los rangos de pH van variando. Entonces, ¿cuándo? Sí, adelante. Entonces, cuando tengo pHs muy bajitos, quiere decir que puede ser que utilicé muchos ácidos orgánicos, entonces utilicé mucha naranja, utilicé mucho limón o utilicé mucha piña, ¿cierto? Entonces eso me baja el pH. Entonces lo que hago es que puedo adicionar materiales más ricos en nitrógeno. Entonces lo que son los estiércoles, cuando se causa el amoníaco, eso tiende a subir los pHs, porque entonces el amoníaco tiene una molécula que es el H+, ¿cierto? El hidrógeno positivo, y eso me sube los pHs. Entonces, puedo utilizar, para subir el pH, puedo utilizar cal, ¿cierto? Puedo utilizar ceniza, puedo utilizar harina de rocas, o puedo añadirle a la mezcla más estiércol, esa también puede ser. Y lo otro es que cuando los pH están demasiado altos, puede ser que utilice mucho estiércol. No sé si en la práctica se dieron cuenta, entre más, los que tenían menos residuos de cocina y tenían más gallinaza, el pH era más alto, cada vez era más alto y nos llegaron a marcar pHs de 8, de 8,5. Una compañera, solo me acuerdo de un grupo, no sé si fue de este, que llevó puros residuos de cocina porque llevó una bolsada, el pH de ella era por ahí de 5. ¿Cierto? Entonces los que utilizaron, entre más gallinas utilizaban, más alto les subía el pH. Entonces, o me toca adicionarle algún ácido orgánico, entonces le adiciono limón, ¿cierto? Le adiciono más piña. Bueno, puedo utilizar también un tema de ácido cítrico o adiciono mayor material rico en carbón, entonces adiciono más hojas secas o adiciono más aserrín para poder regular ese pH. Bueno, esta ya la vimos. La otra parte importante entonces era el tamaño de las partículas. Partículas muy grandes, entonces hay exceso de aireación, y si hay exceso de aireación, ya vimos que de pronto la temperatura ni siquiera ni subía. Y partículas muy chiquitas me crean compactación, y si me crea compactación, me crea pudrición. Entonces, una de las cosas más normales que pasa en estos compostajes
es que muchas veces picamos tan finito porque queremos que se nos descomponga toda rápido, podrimos. Y la información de estas tablas la vas a encontrar muy completa ahí en el Teams. Hay una cartilla de elaboración de abonos de la FAO. Listo, en esa cartilla, pues aquí hay un resumen de lo que hay ahí, pero pues esa cartilla sí es mucho más completa. Entonces ahí la encuentras. Si quieres darle como la miradita, que yo creo que sí está y si no está, yo ahí mismo la monto. Yo veo una pregunta acá de Ricardo. Entonces Ricardo dice, ¿existe alguna proporción entre los tres elementos, materia orgánica, microorganismos y minerales, que deban respetarse para obtener un buen bocachi? O esto se ve en campo. Entonces mira, entonces me voy a volver un poquito para explicarte esa parte. O sea, los microorganismos, digamos que la relación no la haces como venga, tanto porcentaje de materia orgánica, tanto porcentaje de microorganismos y tanto porcentaje de minerales, no. Entonces digamos que uno lo que hace en el abono es materia orgánica, o sea, vos lo que vas a crear, todo esto es materia orgánica, todo, el final tuyo es materia orgánica, tanto en el bocachi como en el abono total, vas a crear materia orgánica, pero esa materia orgánica va a ser el hogar de muchos microorganismos, y esos microorganismos son los que se van a encargar de ir soltando los minerales que esa materia orgánica tiene. No sé si ahí la vas cogiendo, o sea, igual vos ahí lo que vas a sacar es materia orgánica, no vas a sacar algo más, pero esa materia orgánica guarda minerales y esa materia orgánica guarda microorganismos y los microorganismos las van sacando. No sé si ahí de pronto vas cogiendo como mejor la idea. Entonces, uno habla de proporciones, es de los materiales para que estén activos los microorganismos. Prácticamente, digamos que toda la parte de nutrición y toda la parte de sanidad está fundamentada en que haya muchos microorganismos y diversidad de microorganismos como tal. Ya la proporción de minerales exacta que yo necesite para un cultivo va a depender del cultivo. Entonces, digamos que así, como yo en un cultivo comercial, me voy a volver por acá, yo hago la cuenta según el cultivo que tenga, cuánto necesito de potasio, cuánto necesito de fósforo, cuánto necesito, ¿cierto? Cada cultivo de pronto va a tener sus particularidades. Entonces ahí sí yo miro esa materia orgánica, cuánto de estos minerales me está aportando como tal. Y eso va ligado entonces ya al tipo de cultivo. Hay unos que son más exigentes en potasio, si son más frutales. Hay unos que son más exigentes en nitrógeno, si son más de hoja. Entonces va como cambiando. Y según la etapa de cultivo, cuando apenas está creciendo, es más exigente en fósforo. Y así con todos los otros nutrientes como tal. Bueno. Adelante, Ricardo. Creo que es Ricardo el que me está hablando. Cuando uno hace, digamos, esas mediciones y ya tiene su análisis de suelo y su plan como de aplicaciones de esos minerales, que es potasio, que necesita nitrógeno, ¿cierto? Y lo hace pues en base a eso, a los datos que ya tiene, pero luego hacer aplicaciones de materia orgánica, ¿le puede afectar o provocar algún problema en el cultivo? ¿O lo tiene que tener en cuenta cuando va a comenzar las mediciones y las aplicaciones de materia orgánica? A ver, no te entendí muy bien. Voy a, o sea, hago los análisis antes de hacer la, no, vuélveme y repíteme. Uno hace los análisis de suelo, ¿cierto? Sí. Y luego hace como el plan de lo que, de qué necesita aplicar y en qué porcentaje, ¿cierto? Sí.
Y ya luego, digamos, usted en algún momento le dio por aplicar materia orgánica, esa aportación de pronto de más nutrientes que van ahí, o minerales, perdón, no le puede afectar el cultivo como tal. Pues Gracias. ahí lo que te afecta es el bolsillo, porque digamos que dentro de tu plan de fertilización, si vos ibas a meter materia orgánica, eso te bajaba los costos de la fertilización, porque ahí ya estás metiendo nutrientes. Entonces, digamos que uno hace el plan de fertilización de qué necesita y ese aporte de materia orgánica que le vas a hacer lleva como más minerales, entonces eso te baja como la cantidad que tienes que comprar. La otra parte, pues también se puede hacer, igual le estás metiendo más nutrientes y si los metes en forma de materia orgánica, lo que estás haciendo es que ellos van a quedar así, van a quedar en la nevera, o sea, van a quedar guardaditos y ya es la planta la que vas trayendo lo que necesita. No sé si ahí más o menos la vas entendiendo, Ah, pero la sobrecargamos, como ¿sí? re sí, pues como recomendación, o sea, si vos tenés que comprar o vos vas a invertir en eso, ten en cuenta esa materia orgánica dentro del plan de fertilización. Si después la echas, no importa, pues simplemente llenaste mal la nevera y ella de ahí va a sacar lo que necesite, porque es igual, eso queda, o sea, de mientras que esté dentro de materia orgánica, ya queda guardadita, ya queda pegada como a esas moléculas de suelo. Pero no vas a causar pues que un exceso o algo así, no, pues ya tiene que ser de pronto cuando tienen demasiado de un elemento, de pronto con una gallinaza, si te puede crecer ya demasiado la hoja. Bueno, con esas que tienen como demasiada como de nitrógeno, sí se han presentado afectaciones. Esa de pronto es la que yo digo que más habría que tenerle como cuidado. Listo, gracias. Listo. Pero, ¿sabes qué? Aquí, pensándolo, han causado afectaciones gallinazas, porquinazas, cuando las utilizan en fresco, no compostadas. Entonces, compostadas posiblemente te entre a la nevera. En fresco, si hay, o sea, empiezan a soltar como todos esos nutrientes y si causan que suban demasiado los niveles. Ahí te dejo como esa, pero sí la tengo como que aclarar un poquito más. Bueno. Bueno, íbamos en esta parte. Hablamos de proporciones. Hay plantas más susceptibles que otra. Hablamos de los parámetros, ¿cierto? Y otra cosa muy importante, ¿cierto? Que tiene que ver mucho en el compost es el tamaño de la pila. Entonces, ¿qué tan grande la vamos a hacer? Entonces, resulta que sé qué tan grande la vamos a hacer, me va a controlar temas de temperatura y temas de oxígeno dentro de la pila, ¿cierto? Entonces nos dicen, venga, usted maneje pilas más o menos de 30 centímetros hasta 2 metros de alto, ¿cierto? De 2 metros no se pase porque se le pudre todo por dentro. No alcanza a llegar el oxígeno o se le calienta mucho, ¿cierto? Y de 30 centímetros no la haga más bajita porque nunca se te va a calentar. Entonces, por ejemplo, si nos devolvemos acá a esta imagen que estábamos viendo del bocachi. Hace un momentico, yo me devuelvo. Me perdió. Acá. Entonces, en este libro, por ejemplo, hacían la recomendación de 50 centímetros. Entonces, vea que se van moviendo dentro de esos rangos. Entonces, va a depender pues de la facilidad tuya para hacer el volteo. Pues hay gente que volteas con tractores, hay otros que volteamos esa pala, ¿cierto? Entonces, va a depender de eso y va a depender del material que vos tengas disponible para hacer la pila. Yo me vuelvo y me paso hasta allí, acá. Entonces, cuando son pilas menores de 30 centímetros, entonces resulta que el material no se alcanza a calentar, ¿cierto? Entonces no llega a las temperaturas que nosotros necesitamos y no hace su proceso como debería de ser.
puede ser que vos digas, venga, pero es que, y yo como hago una pila de 30 centímetros, si es que yo estoy compostando, son los residuos de la casa, pues yo no tengo para hacer una pila de 30 centímetros. Entonces, para eso es que se utilizan este tipo de composteras cerradas, ¿cierto? Entonces, para que no le entre aire por todos los lados, o si lo vas a hacer en un tema, no sé, de costales, entonces hace un recubrimiento al costal para que el aire no esté entrando por todos los lados y no haya ese exceso de ventilación y si se te pueda calentar la pila como tal. Entonces, bueno, entonces les decía, pilas hasta de 2 metros y ya de largo, pues ya, pues depende del material que tengas y el espacio que tengas. Entonces, pilas más grandes, se calienta mucho el material y la parte central, lo mismo acá de ancho, ¿cierto? Con lo que puedes jugar es con la profundidad y la parte de adentro se te pudre porque ahí no le está entrando oxígeno como tal. Y otra opción para las pilas chiquitas que no se te calientan, entonces es jugar con el nitrógeno, ponerle un poquito más nitrogenada para que suba la temperatura. Entonces, bueno, aquí nos decían pilas pequeñas mantienen mayor concentración de oxígeno que las pilas grandes y pilas grandes mantienen mayor temperatura que las pilas pequeñas. Muchas veces si nosotros medimos la temperatura, cuidado que la temperatura se mide al interior, o sea, yo no le pongo el termómetro acá encimita, sino que tengo que abrir la pila y enterrarlo como hacia el centro porque va a ser mi parte más caliente. Si la temperatura me está subiendo demasiado, yo lo que bajo es el morrito de la pila, entonces ya no la pongo de 2 metros, sino que la hago de 1 metro, porque puede ser que esté en una zona que es muy caliente, entonces me va a calentar mucho. Cositas a tener en cuenta, riego homogéneo, ¿cierto? Yo no puedo pasar, si digamos que yo hago, no sé, yo primero combino todas las cosas sólidas. Y después empiezo a darle la humedad. Yo no puedo regar con una manguera que me dé un chorro que me va a dejar mojado. Aquí sí, aquí no, aquí sí, aquí no, ¿cierto? Entonces tengo que aplicar el agua de manera homogénea, así como dijimos que todos los materiales se debían homogenizar. Protegido de las lluvias. Entonces el agua solo se le da al compostaje en la etapa inicial. Ya de ahí no, la idea es no darle más. O sea, que no entre más agua. Entonces, por lo general, se tienen temas de marquesinas. Si yo no tengo un tema de marquesina, pues porque no lo tengo, porque el espacio, la plata, lo que sea, no me da para tener un tema de marquesina. Entonces, esperen, yo me vuelvo. Yo por acá tenía una fotico. Entonces, puedo trabajar recubriéndolo con plástico, ¿cierto? Eso sí, el plástico tiene que estar en muy buen estado. Me he encontrado, venga, pero eso porque se está pudriendo, eso sí está bien tapado, sí, eso está muy bien tapado, pero ahí va uno a mirar y utilizan plásticos que de pronto tenían alguna ruptura, ¿cierto? Que de pronto no están rotos del todo, pero que sí tienen varios huequitos rotos, entonces por ahí se entra al agua y pues por ahí nos va dañando el proceso como tal. Bueno, Isabel nos preguntaba, cuando el estiércol de vaca queda en el pasto, se pierden muchos nutrientes. Pues lo que pasa con los estiércoles es que se busca que esos estiércoles. Bueno, espero que no. Bueno. No sé si he entendido muy bien la pregunta. Entonces, muchas veces uno no deja como que el estiércol esté en el pasto o que el estiércol esté en el ambiente para uno utilizarlo en sus preparados, es porque como él tiene microorganismos que a mí me interesan, ¿cierto? No lo puedo dejar al sol y al agua. Entonces, por eso era que hablábamos que lo necesitábamos en estabulaciones, más que porque se perdieran pues como ciertas cosas. Pero obviamente, si el estiércol está recibiendo agua, pues él se va, pues va como lavando muchos de los nutrientes que él tiene. ¿Cuánto asimila el suelo? Va a depender del tipo de suelo y de la materia orgánica que tenga y de los microorganismos que tiene y si está cubierto o no está cubierto. Entonces, en un suelo que está pelado, cae un aguacero y pues se lava el estiércol con minerales y todo.
en un suelo que tiene materia orgánica, entonces es como si tuviera neveras para ir guardando, entonces la materia orgánica va reteniendo y los microorganismos van reteniendo también en su cuerpo. Entonces, eso como que va a depender, ¿cierto?, de las condiciones que haya ahí. No sé, Isa, si esa era la pregunta. Si no, me la reformula, que eso fue como lo que te cogí ahí. Listo. Listo. Estamos entonces en esta parte. Entonces hablamos, uno, riego homogéneo, ¿cierto? Dos, cuidado con las aguas cloradas. Como hemos visto, toda esta parte, digamos que lo esencial es lo que no vemos, entonces lo esencial es la parte de los microorganismos. Entonces, cuidado con utilizar aguas cloradas, porque si usted hizo una mezcla perfecta, escogió los ingredientes perfectos, tuvo todos los cuidados perfectos, pero a la hora de regar, su agua era un agua muy clorada, mató microorganismos y nunca va, pues no hay quien descomponga esa pila. Hay un tema con las aguas de las zonas secas o las aguas de las zonas donde hace mucho calor, tienden a ser aguas carbonatadas, entonces aguas que tienen, son lo que llaman las aguas duras o aguas que tienen gran cantidad, por ejemplo, de calcios. Entonces, eso te sube el pH, o sea, eso es como si le echaras cal a tu abono. Entonces, si tienes que tener en cuenta eso, si es una agua dura, te sube el pH. Muchas veces puede ser que vos hiciste la mezcla, de pronto miraste el pH, fue en la mezcla y viste que tu pH estaba bien, pero después de que le aplicaste el agua, entonces ves que los pH están muy altos. Usted dice, ¿qué pasó si toda la mezcla estaba bien? Puede ser en cuestión del agua, ¿cierto? Cuando lo humedeciste. Si de pronto no, o sea, hay varias formas de uno darse cuenta que el agua puede estar carbonatada, ¿cierto? O pensar que el agua me estaba subiendo el pH. Entonces, una de ellas es... pues en las mediciones del pH, yo empiezo a ver que hubo algo que subió el pH, y lo otro es que el compost se me empieza a poner con unas pintas blancas. Entonces, hay pintas blancas que son de microorganismos, pero hay unas pinticas blancas diferentes que me pueden estar indicando carbonatos. Entonces, eso se le hace una prueba, es que se compra un ácido nítrico, cuidado si alguno va a probar el ácido nítrico, pues va a hacer la prueba, porque ese ácido nítrico quema mucho, o sea, te quema las manos, te corroe todo ese tejido, entonces sí tienen que estar muy protegidos, quema demasiado. En todo caso, entonces coge una de esas partículas blancas, le echa la gotica de ácido nítrico y eso hace efervescencia. Entonces, ahí uno sabe que hay carbonatos. Adelante. Esos carbonatos que tú dices, de esas pinticas blancas, se pueden dar también en el... pues en un cultivo así normal, vos tenés un suelo en una maceta o en un lugar y le comienzan a dar como esas pinticas blancas que no son microorganismos, sino que pues no sean como micelios ni nada, sino que aparecen ahí encima, en la superficie. Sí, puede ser que uno esté haciendo aplicaciones con aguas carbonatadas, entonces lo que estás haciendo es subiendo mucho el pH del medio. Entonces sí, puede ser en el compost, puede ser en el suelo, puede ser en tus aplicaciones como tal. Entonces, la forma de uno estar seguro es, uno le mide el pH y el pH está muy básico, o sea, el pH está alto. O dos, le hace la prueba del ácido nítrico y esa pintica blanca te hace, pues te efervece, te hace como un alcacerse, pues. Entonces, uno ya sabe que está trabajando con aguas duras, ¿listo? Y eso, pues esas subidas de pH te presentan problemas para la planta, te presentan problemas para las aplicaciones. Pero sí, en las macetas también te puede pasar. Entonces, bueno, mira pH o haz la prueba del ácido nítrico para estar como seguras. ¿Qué más les puedo decir yo por acá? Listo. Ah, bueno, el tercer error que se comete muchísimo es que cuando ya el compost llegó a maduración, entonces vamos a devolvernos para que entendamos esta parte acá. Profe, hola. Hola.
Profe, principio la no se me corta, no te alcanzo a entender. De pronto tienes un poquito malo el internet. Si quieres, me escribes ahí por el chat y para poder darte como respuesta. Profe. Listo, ahí parece que ya te escuchara mejor, dime. Ah, bueno, es que profe se cayó el internet. profe, que yo estoy acá en la universidad, tomándole el pH y pues todo lo del compostaje, profe. Y que le iba a decir que pues yo no había estado ni en esta ni la otra clase, al principio pues de la clase, por que estoy acá en la universidad, profe. Y, profe, le iba a preguntar algo. Que si usted ya explicó sobre... Hola. Sí, si ya expliqué sobre qué. Sí, dale que te estoy escuchando. Que si ya explicó sobre la primera, el primer informe de la primera práctica. Sí, eso se mandó en el documento que les mandé. Ahí se explicaron pues todo lo que me tienen que entregar de cada práctica. Profe, ahí decía, yo vi ese documento y ahí decía algo sobre un cuadro. ¿Cuál es ese cuadro? ¿Nosotros debemos hacerlo o usted nos lo mandó? No, yo les mandé un ejemplo como el del compostaje. Hagan uno parecido para el de biofermento. O sea, parecido, le ponen semanas y lo que ustedes miraban. Ustedes ya le miraban, era el olor, el burbujeo, el aspecto. O sea, lo hacen parecido, pero ese lo construyen ustedes. Listo. Listo, profe. ¿Y cuántas semanas eran más o menos, profe? Yo no me acuerdo, tomé varios datos. Pues ustedes al menos debieron llevar mínimo 6 semanas, porque es que por 20 días no lo podían destapar, ¿cierto? Y ya de ahí ya lo destaparon y ya miraron como el proceso. Entonces sí deben tener como datos hasta que lo destaparon. Ah, bueno, listo, profe. Listo. Profe, bueno, para que tenga en cuenta y no me ponga pues faltas, que yo sí me estoy viendo las clases, pero grabadas, porque, profe, me ha tocado venir acá. Ah, listo, profe, pues se ve entonces esta primera partecita de la clase, listo. Sí, profe. No, pues vale, falta, ¿cuál es? Ay, Dios mío. Bueno, entonces, que le pusiera falta, aquí le están peleando. ¿Por qué? Bueno, muchachos. ¿Cuánto juiciosa viniendo acá? Y véase las clases, listo, para que no se, para que pueda entender como los temitas. Eso dice uno, no se ve nada, profe. Pues yo soy muy mala para verme grabaciones, la verdad, pero hay gente que sí se las ve. Espero que ustedes sí se las vean. Bueno. Bueno, entonces les estaba explicando la otra cosa que pasa, ¿cierto? La otra cosa que pasa es en el proceso de la maduración. Entonces, cuando hablábamos de maduración, es cuando el compostaje ya dejó de cambiar de temperatura, ya dejó de cambiar de pH, ya bajó otra vez a temperatura ambiente. Entonces, es que yo digo, ay, este compost ya está listo, ¿cierto? Y lo dejo quieto. Entonces, muchas personas, cuando el compostaje está listo, lo que hacen es que lo acaban de triturar, porque de pronto lo quieren en una partícula más chiquita, o lo empiezan a voltear, ya estando el compostaje listo. Durante ese proceso, ya cuando el compostaje maduró, usted ya no mueve más ese compostaje queda quieto, porque esa es la materia orgánica que tiene un montón de minerales, que los microorganismos ya bajaron como su actividad, y usted necesita que si esa materia orgánica se active, ya sea en campo, o sea, que si se sueltan minerales, ya sea en campo. Cuando nosotros llegamos y fraccionamos más o volteamos más, lo que hacemos es que le metemos oxígeno a esa mezcla. Metiéndole oxígeno, activamos nuevamente como ciertos microorganismos y ellos empiezan ya a soltar nutrientes, pero entonces no los van a soltar si no lo tenemos todavía en la bodega, o no lo van a soltar si no lo tenemos en canastas o en los bultos que los empacamos, ¿cierto? Entonces la idea es que cuando ya lleguemos a esa parte del proceso de maduración, ese compostaje ya queda quieto, ya se va a campo, ¿listo? No sé si entendieron esa parte, o sea, esa,
ese de pronto vicio de después picar, después de que ya hicimos ese proceso de compostaje, nos hace perder minerales ahí en el proceso. ¿Esa partecita quedó clara? Listo, voy a tomar eso como un sí. Bueno, les decíamos, entonces teníamos un tema de sistemas cerrados para cuando no podemos hacer pilas muy grandes, pero necesitamos entonces de todas maneras que nos suba temperatura. Entonces, bueno, tenemos pues como el tema de las canequitas y todo. Aquí me voy a saltar un poquito de tema. O sea, sí tiene como que ver, pero entonces, digamos que hasta acá ya terminamos la parte de compostaje sólidos. O sea, esas son las variables que se deben de tener en cuenta. Ahí ya tienen más o menos cómo actuar ante un compostaje. Un compostaje es como de las cosas más básicas y de las más difíciles a la vez. Entonces, vos podés con un compostaje pues crear tierra, insumos, minerales para tu propio autoconsumo o para el autoconsumo de una región, ¿cierto? Para mejorar las tierras y las productividades de una región. O puedes causar un problema fitosanitario terrible, porque también cuando no se hace como buen uso de esos compostajes, cuando a nosotros se nos pudre el compostaje, cuando se nos llena de moscas, se nos llena de larvas, entonces vamos creando problemas de contaminación ambiental, listo. Y de pronto uno si no mueve mucha cantidad de orgánico no se da cuenta, ¿cierto? Pero entonces temas como plazas que mueven mucha cantidad de orgánico, tema de basureros comunes que llegue toda esa cantidad de orgánico, entonces el problema sí puede ser grave y sí hay que volverse a mirar cómo hacer un buen orgánico. Entonces les decía que voy a cambiar un poquito de tema. Aquí ya terminamos toda la parte del abono orgánico y ya vimos que toda esa parte de orgánico, minerales y microorganismos tiene que ver con toda la salud y la nutrición de mis plantas. Entonces, hay un tema que hablábamos, que entonces toda esa materia orgánica es la que me crea estructura en el suelo. Y la estructura del suelo es la que me permite que se mueva tanto oxígeno como agua, ¿cierto? Y que me puedan crecer raíces y que puedan haber microorganismos. Cuando nosotros llevamos un poquito estos conceptos que acabamos de ver en abono, lo llevamos a cómo funciona un suelo como tal, ¿cierto? Entonces podríamos decir, entonces volvemos al tema de los microorganismos en el suelo, entonces está la roca madre, está un complejo arcillo húmico, es esa materia orgánica que ya no cambia tanto de estado, ¿cierto? Entonces aquí se van haciendo las acumulaciones y aquí en el primer horizonte de la tierra es donde hay un proceso de compostaje natural. O sea, aquí está cayendo materia orgánica, entonces está el insecto que se murió, están los desechos de ciertos animales, entonces están las hojas, entonces aquí va cayendo toda esa diversidad y se va haciendo el proceso de compostaje. Entonces digamos que aquí hay una descomposición activa en esta primera capa y lo que va quedando acá es lo que queda de esta descomposición que ya baja como esas tazas, ¿cierto? Que ya queda como una reserva para el suelo. Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que causan los temas de labranza en esta reserva que estaba haciendo el suelo. Entonces, el suelo llega, hace todo su proceso de compostaje y va guardando todo acá. Y lo va guardando en las diferentes capas. Cuando ustedes de pronto en la materia de suelos hacían una calicata y veían los diversos perfiles del suelo, entonces veían como esa evolución del suelo y también están viendo esos, como esos depósitos de materia orgánica que va haciendo el suelo. No, como un test final, no. Uno lo que busca en esos compostajes, por eso muchas veces uno solo compra compostajes a quien sepa que de verdad ha llevado un buen proceso.
si yo tengo mis dudas, porque puede ser que yo diga, yo no sé si esto tuvo un buen proceso o no, yo lo que hago es que aplico primero un poquito del compostaje, a ver si me mata la planta, ¿cierto? Entonces, a ver, si él vuelve de pronto a calentar, yo sé que es un compost que se me quedó a medias, ¿cierto? Y si me mata una planta, o sea, o si veo problemas que me genera como ciertos problemas radiculares, ya sé que es un compostaje que está cargado de patógenos. De pronto, bueno, uno de pronto lo que sí pide y lo que puede pedir es cuando uno compra un compostaje, uno pide una prueba microbiológica de ese compostaje, o sea, mandan a hacer un análisis microbiológico, más que todo pues las personas que trabajan con compostaje, y te mandan un análisis microbiológico de ese compostaje que vos ya puedes mirar si hay recuento de patógenos. Esa es como la única que se me ocurre. Ahí porque Ricardo estaba preguntando pues que si había algún test al final del proceso. Bueno, entonces esas son como las cositas que uno más utiliza. Bueno, entonces les decía ya en esta parte. Entonces resulta que en esta parte, en los temas de labranza, ¿cierto? Vamos a mirar un poquito qué es lo que se ha causado con estos temas de labranza o con estos temas de rompimiento de suelo que hemos utilizado en la agricultura. Entonces, digamos que hay diferentes maquinarias de labranza. Entonces, antes estábamos muy dados, pues, o de las primeras más bien, porque eso todavía hay veces se utilizan diferentes zonas. Entonces, de las primeras maquinarias que salieron son estas maquinarias de disco. Y estas maquinarias de disco lo que hacían es que meten los discos y a una profundidad de 70 centímetros voltean el suelo. Entonces, cuando nosotros mirábamos estos horizontes, muchas veces, pues es muy raro usted encontrar un primer horizonte de 70 centímetros, aunque sí los puede haber, ¿cierto? Pero por lo general, cuando meten la maquinaria 70 centímetros, vos lo que haces es voltear parte de los otros horizontes, de un segundo horizonte o de un tercer horizonte. Y dejas expuesta lo que era la reserva del suelo, ¿cierto? Lo que era la neverita o la despensa que nosotros teníamos. Entonces pasa algo similar a cuando movemos el compost cuando ya está maduro. Aquí, ahí mismo se activan unos microorganismos que ya no tendrían por qué estar tan activos. Se activan y con esa entrada de oxígeno terminan de mineralizar, o sea, sacan los minerales que hay. Entonces, muchas veces cuando hacen esas labranzas, en la primera labranza les va súper bien, las plantas responden muy bien, pero es porque se están acabando las reservas del suelo, ¿cierto? Las están sacando. Ya en la segunda, en la tercera, en la cuarta, a medida que van avanzando con esas labranzas, entonces ya empieza que tu suelo empieza a quedar muy inerte, ¿cierto? Que tu suelo ya se queda sin minerales. Y es por eso mismo, porque empezamos a acabar las reservas de una manera desproporcionada. Entonces, es como si tuviéramos los ahorros de toda la vida y en un año nos dio por gastárnoslo todo, nos dimos la gran vida, pero ya después entonces nos quedamos sin para comer. ¿Esa partecita se entendió o tienen aquí alguna pregunta? Listo. Entonces, bueno, entonces esa es una de las cosas que pasa con la labranza, con estas labranzas pues que pueden ser fuertes. Otra que pasa con la labranza es que desmenuzan el suelo. Les voy a poner esta imagen, pues esto igual es imagen, esta no la tienen que escuchar. Simplemente como para que se vayan haciendo como una idea. Ah, era este que tenía abierto. Entonces acá, en esta de acá, entonces vamos viendo cómo va saliendo el suelo. Entonces eso se crea, es un polvero, ¿cierto? Entonces lo que hace esta maquinita es que coge, puede ser en una capa superficial, o sea, este no voltea todas las capas, pero en una capa superficial coge y desmenuza mucho ese suelo y lo va dejando en partículas muy finitas. Entonces esas partículas muy finitas que van saliendo de ahí causan lo mismo que causaban en el compost,
que causan compactación. Entonces, todos los espacios porosos se llenan, son de esas partículas chiquiticas. Y cuando se nos llenan de esas partículas chiquiticas, inicio acá otra vez. Entonces tapan todos los espacios porosos. Entonces ya el agua deja de poder infiltrarse en toda la vertical del suelo y se empieza a quedar solo arriba. Y lo mismo la raíz deja de poder penetrar hacia abajo, sino que empieza a encontrar resistencia. Ah, esperen que no les ya acá, esa es la imagen. Entonces el agua se va quedando en superficie y la raíz ya no puede penetrar a las capas de más abajo. Entonces cuando les hablan que los arados agotan las reservas del suelo, entonces son esos arados que voltean el suelo como este, o que compactan el suelo, son esos arados que desmenuzamos a una fuerza tal que compactamos el suelo, entonces se refieren a este tipo de cosas. En un primer momento, entonces, como les digo, se mineralizan muchos nutrientes que habían guardado, entonces ya lo sueltan, las plantas se ponen más bonitas, pero con el tiempo, entonces ya el suelo como que gasta todas sus reservas. Lo otro es que estos arados, digamos que no se recomiendan para pendientes mayores a 45 grados. Entonces, digamos que hay zonas donde sí se podría hacer ciertos tipos de arados, ¿cierto? No todo, ¿cierto? Pero hay zonas en las que no. Nosotros en Antioquia somos muy montañosos, ¿cierto? Y por lo general tenemos pendientes mayores a 45 grados. Cuando utilizamos arados en pendientes mayores a 45 grados, lo que se causa es un arrastre de suelo. Entonces los suelos se van perdiendo hacia las aguas. Tenemos que ese proceso de compostaje que hace la propia naturaleza, ¿cierto? En el que va creando suelo. Entonces se dice que más o menos ella crea 1 centímetro de suelo, dependiendo en la condición en la que esté, puede necesitar 100 años, 200 años, hasta miles de años. Entonces ese centímetro de suelo que se nos pierde en una sola lluvia, había demorado 100 años, por ejemplo, en producirse. Y es que se nos van quedando esos suelos inertes porque ya no tiene la capacidad de ir tan rápido que como nosotros vamos destruyendo como tal, ¿cierto? Entonces, bueno, digamos que estos son los 3 problemas principales que se causan con ciertos arados. Obviamente no es cuestión de la maquinaria, es cuestión de saber utilizar la maquinaria. Entonces, por ejemplo, dentro de las labranzas de conservación, entonces hay unos temas de labranza que también, bueno, la labranza puede ser manual, puede ser por tracción animal o puede ser por maquinaria, ¿cierto? Pero entonces hay unas labranzas de conservación que pueden utilizar, por ejemplo, la misma maquinaria, pero tienen en cuenta ciertos factores. Por ejemplo, utilizan esa de discos y rastras, pero la utilizan a poca profundidad. Entonces, si voltean, solo voltean la primera capa del suelo. ¿Cómo yo sé hasta qué punto graduar mi disco? Pues tengo que hacer un hueco, tengo que hacer una calicata y mirar qué tanta profundidad tiene mi primera capa del suelo. Entonces utilizan, por ejemplo, esa de discos y rastras, voltean solo la primera capa del suelo y ahí incorporan los residuos de cosecha. Entonces ahí lo que hacen es que incorporan residuos para que entonces se haga ese compostaje en esa primera capa del suelo. Entonces, por ejemplo, esa es una práctica válida desde que no toque las capas profundas, porque las capas profundas ya son reserva del suelo. Hay otra que es la labranza reducida y es el uso de cincel. Ese cincel se utiliza es cuando yo tengo ciertas capas compactadas. ¿Cómo sé si yo tengo una capa compactada? Hago una calicata, ¿cierto? Entonces la capa compactada es aquella capa que no me va a dejar que crezca la raíz, que no me va a dejar que pase el agua. Si yo tuve un sistema de labranza convencional, posiblemente tenga capas compactadas porque creé problemas como esto y tenga que usar un cincel, ¿cierto? ¿Cómo funciona el cincel? Entonces el cincel, por ejemplo, lo que hace es que raya el suelo a ciertas profundidades. No voltea, no desmenuza, sino que hace unos rayones. En esos rayones, entonces lo que se va haciendo es que entra agua, entra aire y se activan pues microorganismos.
que eso es una práctica siempre, buena hacerla siempre. No, pues dependiendo de dónde estés, si vos no, si tenés un suelo suelto, no la tenés que hacer. Si no tenés problemas de compactación y tu raíz puede crecer tranquilamente, no la tenés que hacer. Depende del cultivo, ¿cierto? Entonces no es lo mismo un cultivo de hortalizas que pueden tener las raíces 30 centímetros de profundidad a un frutal que necesites metro y medio de profundidad, ¿cierto? Entonces, fue pucha, espérenme un momentico que me apagó el computador. Ahí todavía me están escuchando. ¿Me están escuchando bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, es que se me está... Me está como cayendo el internet a mí. Entonces, bueno, afortunadamente ya íbamos como cerrando temas. Si se me apaga del todo, entonces dejamos la clase así. Ay. Donde se va a hacer. Entonces, listo, entonces digamos que en esas labranzas de conservación, entonces lo que se busca es cuidar como toda esa materia orgánica y todas esas reservas que va teniendo el suelo, nutrición vegetal como tal. Bueno, muchachos, preguntas hasta ahí, ¿todo quedó claro? Si me escucharon esta última parte. Y en ese momento me están escuchando. Es que se me fue, no sé, se me está, como está fallando como el internet. Bueno, digamos que se me cayó como un rato el internet, entonces bueno, no sé de pronto cómo hasta dónde escucharon. Pero bueno, entonces vamos dejando la clase así por hoy, ¿cierto? Ya entonces recuerden llenar como el formulario de los que van a asistir el lunes y ya nos vemos el otro miércoles. Entonces feliz resto de día. Profe, y feliz fin de semana. Profe. Ya te escucho. Profe, tengo una pregunta. ¿La práctica es este lunes? ¿A qué hora sería?
12:30. Listo, empecemos a las 12:30. Más o menos, ¿hasta qué hora? Pues tiramos a terminarla a las 2. Ah, bueno, profe, gracias. ¿Cuándo es el 8? Este lunes. Sí, este lunes 8. Bien. Listo. Entonces, para los que vayan a asistir, para que vayan llenando como el formulario. Ay, ¿sabes qué, Ricardo? Fue que la mandé, fue al WhatsApp, pero entonces ahorita les mando los correos para que él de pronto no esté en el WhatsApp. Ahorita se los organizo como en un correíto. ¿Listo? Y ahí también está lo del trabajo final y todo. Se los voy a organizar entonces en un correo, pero ya sí estaba como andando todo por el WhatsApp. Bueno, muchachos, no sé si hay algo más. Profe, feliz fin de semana, gracias. Chao. Bueno, feliz fin de semana. Que descansen. Gracias, profe, chao. Con gusto. Chao. Listo. Por este lado.